Buscando trabajadores, ando. ¿Más en serio? ¿Para la milpa? No. Sí, para que me vayan a ayudar a doblar. Bien, yo creo que vaya, ahí están mis primos, a ellos les gusta salir a trabajar. Pero ahorita que venían, no los hallé. Quizás andan por otro lado, como. A ver, en la mañana trabajan. A lo mejor. Porque voy a buscar a mi madre, no sé. Pero ahí ven, tal vez me querían ir a ayudar, pues no quisieron. Ajá. Tal vez que están ocupados. Puede hacer. ¿Qué tal? Pero ¿cómo le ha ido? Allá, ¿cómo le ha ido? Pues a mí. ¿Y él? Ahí vamos, ¿sí? ¿Y a usted? Bien. Gracias a Dios siempre me va bien. Y más pase aquí, pues no sabe que podría ayudar a los niños, pues. Sí, ahí adentro están. Tal vez me podrían ir a ayudar a ellos. Déjeme, le voy a ir a preguntar. Va a ser. Sí. Cuidado. Ojalá que me ayude, que sea uno. Mire, me dice la chica si le pueden ir a ayudar a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Y a como a qué hora sería, Darwin? En la mañana, como a las 7. Va, está bien. ¿Dicen que sí? ¿Me topa, niña? Sí, me topa. Basta, ¿eh? Ay, se puede apagar, ¿no? Ya, ya completo con sí. Tres, ya. Pues sí, deja con los tres, me voy a ir a doblar. Ya yo cuatro. Sí, ¿y cómo eso de doblar es par? Sí. Uh-huh. Bueno, entonces. Ya. ¿Y quién es el otro usted? ¿Ah? ¿Y quién es el otro? Serafín se llama. ¡Ay! ¿Okay? Ajá, ya. Sí. Ya. Serafín. Él me va a ir a ayudar. ¿Está necesitado? No, es que la verdad que todos estamos así, usted. Sí, peor que ni tiene para los frijoles. ¿Usted sabe cómo es la vida acá, pues? Sí. Uh-huh. Yo le ofrecí ahí un día de trabajo y va a ir. Está bueno. ¿Cómo va el negocio? Pues como le digo, gracias a Dios va bien. Uh-huh. Siempre. Siempre el negocio ha quedado. Hasta, sí. No. O sea, no le falta nada. No. No, por ahorita no, gracias a una cierta persona que me ayudó, pues gracias a Dios está bien. Ah. Uh-huh. Me ayudó bastante, por lo que veo. Pero bueno, y admira, pues. Y admira. Ah, de verdad, ¿y por qué tan admirado? No, porque le ha ayudado con la tierra. Sí. No, ya que. Te digo. Me ayudaste a reír, era un poquito y la verdad se lo agradezco bastante porque yo sé que usted se esforzaba. Sí, y pues, como dicen, las bendiciones caen y pues también hay que aprovecharlas. Eso también, me imagino que tal vez.
Buenas. Buenas. Pasen adelante. Pasen adelante. ¿Qué tal, pues? Gracias. Pues bien, José. Hey, José. Hoy que ya lo veo bien. A ver si usted me iba a ayudar a doblar. A doblar. ¿Cuál sería? Ya lo en estos días. Sí, en estos días ya. Híjole, pero tengo algo atrasado. De hecho, ya les vamos a dar noticias. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Vaya, qué sorpresa, que van a casar. Ya, aprovechando la ocasión, que está la admiración de ustedes, vamos a dar también. Está la suya, ¿verdad? Gracias. Ahí los esperamos para que... Sí, espero que lleguen. Sí, pues para que sean parte de nuestra gran alegría. Presente. Y sí, ahí vamos a estar presentes. Pero, ¿cómo es eso que se van a casar? Si ustedes supuestamente ya estaban divorciados. Yo me acordé aquel día les fui a ayudar y no me pagó un dólar. ¡Ah! ¿Con qué andas prometiendo? ¿Y le vas a volver a ir a ayudar? Sí, si era quedado de ir a ayudarle. Es que como que el día andaba... No, no, por eso está pensando en ir a ayudarle. Ah, sí, yo más recuerdo que le dije. Es que como aquel día, hablando de aquel día. Ya le agarras para los churros, los bombones, ¿ves? Trambiqui. No, es que en serio, la pareja, me había comentado. Sí, ¿con ustedes estaban? ¿Cómo es eso que van a casa si es divorciado? Por eso que los espacios se dividen. Sí, porque ya no tuvimos allí un... Bueno, ella tuvo un cáncer, entonces yo dejé a... todo por el todo, por rescatarla, y entonces vimos sí, que supuestamente a mí me secuestraron cuando ya desperté, pues él llegó allí a rescatarme, yo no sabía que iba a rescatarme. Entonces vimos que estar separados más de muerte. Ah, qué bueno. Sí, eso pues, sí. La verdad, eso me alegra bastante, fíjense. Quieran volver a rehacer tu pero, vida. Ajá, pero bueno, entonces ustedes ahí están. Aprovechando que quedamos aquí a largo, sí, ahí los esperamos. Y entonces no pedirme ayuda, pues, o sea, ir a doblar. Pues. Pero es que ando bien atrasado. Entiéndalo, él está en esto. Yo creo que por esto es, porque ya sí. Faltan, porque ahora en la mañana. Lo faltan que arreglar. Ahora en la mañana, ¿qué me va a ayudar? Pues? O le puede decir a tu hermano también. Le aviso en la tarde. Ah, va, pues. Pero de veras. Ah, pero me pagan. Me va a pagar, pero. Sí, sí, vamos a ponerme. Gracias. Vamos a ponerme. Vamos a ponerme. Que se cuiden, oiga. Sí, se van a casar. ¿Qué? Pero. Se les va a estar bonito de ir, va. Sí, la verdad, sí, va a estar. Re lindo. Hay personas que ya la mayoría se están casando y hay personas que ni acompañarse quieren. Acompañarse. Como que les cuesta eso. Sí, pero el de acompañarse, Olguita, es de pensarlo. Sí, y de casarse, ¿usted cree que no? Pues sí, y es de estar preparado. Pues sí. Porque no solo de, digamos, de... acompañarse ya, me voy a acompañar. No, sí, yo sé que eso no. Sí. Usted téngame paciencia, ahorita. Yo voy a pensar las cosas y cuando las pienso, yo le digo. Está bien. Sí, porque no hay que llevar las cosas a la ligera. ¿Sí? No sé cómo le. Sí, cada vez no hay problema. Usted sabe lo mejor y sabe por qué lo hace. Pues sí, yo lo hago porque para pensar bien las cosas y prepararme. Uh-huh. Prepararme para que pueda estar viviendo de lo mejor. Pues. Y usted lo sabe, yo a usted siempre la quiero mucho.
Y usted lo sabe también. Se nota. Sí, ahorita yo siempre la quiero a usted. La quiero mucho, la amo. Usted sabe que yo igual, pero no es suficiente eso. Es que usted, o sea, quiere que las cosas sean ligeras, pues, que solo que me vengan a acompañar. Tengo que pensarlo bien. ¿Ah? Es que no se ponga así, es que... Usted lo que ha de pensar, que usted, dígame en su pensamiento, puede pensar que yo no me quiero acompañar con usted. Eso es lo que me está demostrando. ¿Qué dice? No es lo que yo piense, porque si yo solo lo pensara es porque yo nunca se lo hubiera dicho. Pero ya se lo dije y... Pues sí que yo... Sí, pero tengo que pensarlo bien. No, nada. Ya le dije. Ya, disculpe, ya. Hay que seguir hablando del tema. Ya voy a sentirme triste y a la misma vez... Pero no se me ponga. Ay, ¿cómo quieres que me ponga? Olga, Darwin. Hola. No, ni horrete por acá. No. ¿Por qué? Juan. Aquí no andamos con una persona. Me gusta la casa. ¿Ah? ¿Y qué pasa, pues, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué lo busca? Juan, si aquí no hay nadie. ¿Y qué pasa? Pues que después de estar juntos allá abajo. No, que me ha hecho una mala jugada. ¿Lo ha jugado o qué? ¿Qué pasó? Mala jugada. ¿Qué vieron? ¿Usted ha hecho una desgraciada? ¿Qué le hizo, pues? Le ha hecho, si no pues, lo dice, no nos damos cuenta. No, que... Ay, que bien, no va a formigar. Ni hablar con nadie ahorita. No lo quiero ver ese Lulule, ver en la cara no ahorita. No tiene nada de hablar. Pero ¿y qué pasa, pues? ¿Qué le hizo? Arriba por ahí lo tienen aquí por la mañana. ¡Cielo! No, ha venido. Es que Sonia, ahorita no ha venido aquí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? Cuéntenos. Después de estar juntos allá. ¿Y qué juntos estaban? Sí, no va a creer que. Ajá. La Jennifer me dijo que le había pagado $10 para que supuestamente me dijera que nos viéramos nosotros y el hijo Lule. ¡Cam! ¡Pajero, eh! No hizo nada. Ajá. Ah, pues vaya a buscarlo entonces. Pero aquí no pienso más que aquí lo tengo. Ay, yo ahorita voy a ir a buscar. Ya, cuidado entonces. Sí. Ya, cuidado. Ah. Enojado, ay. ¡Desgraciado! Ubícale por aquí. Y no está. Aquí. Y piensa que aquí lo tenemos los dos. ¿Y cuál es la locura de Juan? Ah, lo hace. Ay, yo con usted me quedé, ya se me estaba olvidando. Sí. ¿Qué me iba a decir? Lo que le voy a decir, ya de un solo se lo voy a decir. A ponerle un última, se lo voy a decir de un solo así. Dígame. Lo que yo quiero saber es que si usted realmente se va a acompañar conmigo, sí o no, pero quiero una respuesta sincera. No quiero que me ande con que no sé qué, no. ¿Quiero? Claramente la tengo. Ah, está bien. Lo voy a pensar. Oiga. Está bien, y piénsalo bien. Y sí, le voy a traer la respuesta. ¿Va? Oiga. Espero que esa respuesta sea buena. Si es mala, pues, igual. Porque tampoco quiero que... que no... Nada entre nosotros y que esté viniendo y viniendo. Y si quiere venir a ver a los niños, venga cuando yo no esté. Así le digo, claramente. Yo voy a ser sincera con usted, yo no me quiero estar ilusionando solo por así. Usted sabe que yo a usted lo quiero, o sea, lo que yo quiero es que usted esté acá conmigo, siempre ayudándome en todo, eso es lo que yo necesito. Sí, yo también, yo quiero hacerla feliz, pero tengo que prepararme más. Tengo que prepararme más para llevar un hogar de lo mejor. Quiero hacerla feliz a usted. Que no pase nada. No está bien. Sí, yo sé. Quiero demostrarle mi amor a usted.
todo la, lo que... Lo puede la, hacer, y lo puede hacer. Que sí, pero yo no puedo, digamos, decir, ella me acompaña yo solo. Uh-huh. No, tengo que pensar, que prepararme, pero porque yo a usted la amo. Entonces, si me ama, demuéstremelo. ¿Qué más? Que yo se lo demuestro a pero, usted. Igual, hasta hoy me doy para que me responda eso. Está bien. Está bien, yo lo voy a pensar bien y le voy a tener una respuesta, ¿sí? Oiga. Está bien, entonces voy a esperar a la respuesta y espero que...